Bienvenidos, sargentanos, hijos del padre Manjón, a conocer los secretos de esta vuestra demarcación. Recorreremos la historia de esta villa del partido de Burgos, registrada en el censo de Florida Blanca, 3 siglos antes del 21. Desde el dolmen de la cabaña hasta el origen de su patata, sin olvidar el oro negro y su crucial importancia. Ni las entrañas de la guerra, ni a don Andrés y sus enseñanzas. Disfruten, sargentanos, de la historia y su remembranza. Al noroeste de Sargentes de la Lora, junto al arroyo del Navazal, se encuentra el Dolmen de la Cabaña, una suerte de panteón funerario fechado en la segunda mitad del 4.000 antes de Cristo, en el Neolítico. Es el mejor conservado de los más de 30 dólmenes hallados en la zona, y se trata de un tipo de enterramiento denominado sepulcro de corredor. A pesar de haber sufrido con dureza el transcurso de la historia, en el que lo saquearon y destruyeron ya desde la época del Imperio Romano, el dolmen nos ha legado importantes elementos arqueológicos, como los huesos de 10 adultos, un joven y 2 niños en la cámara, y los de otra persona más en el corredor. Junto a estos restos óseos se han encontrado también microlitos geométricos, puntas de flecha de sílex o arandelas de pizarra. El dolmen de la cabaña relata un arcaico periodo de la historia de Sargentes de la Lora, y revela la gran relevancia de estas construcciones religiosas para las comunidades humanas del Neolítico, dado que su construcción requiere de la cooperación y el esfuerzo de todos los individuos. Por todas estas razones, fue declarado Bien de Interés Cultural el 25 de agosto de 1993, hace ahora 24 años. Otro de los capítulos más significativos de la historia de Sargentes transcurrió entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil. El sector de la Lora se extendía desde el río Ebro en San Martín de Elines hasta el Monte Bernorio, cerca de Aguilar, y el enfrentamiento fue especialmente intenso en Sargentes. Al nordeste del pueblo, los republicanos se enfrentaban a una gran fortificación formada por varios puntos atrincherados y de gran dominio sobre Sargentes, Valdeajos y Barrio Panizares. Aunque consiguieron hacer retroceder a los nacionales y ganarles terreno, el apoyo militar llegado desde Burgos obligó a los sublevados a replegarse de nuevo. Durante varios meses de la Guerra Civil, los argentanos se vieron forzados a abandonar el pueblo. Se conservan restos de trincheras, búnkeres y nidos de ametralladoras. Pero además de historia, Sargentes de la Lora guarda también un delicioso secreto: la patata. Su cultivo sostenía la agricultura local y se destinaba, en la práctica totalidad, a su venta en la costa mediterránea. La fantasía del destino quiso que, años a, un labrador valenciano llevase a su tierra patatas de la Lora por donde andaba de paso. Ya en su casa, plantó el tubérculo en su huerta y obtuvo un espectacular resultado en sabor y calidad. Presto, volvió a la Lora por semillas, y tras él, almacenistas y agricultores de las regiones de Valencia y Murcia, ansiosos de patatas para sus tierras. El exceso de demanda transformó en cultivo de este tubérculo toda tierra fértil, y el desarrollo de las comunicaciones multiplicó la facilidad de su exportación a otros territorios. Decenas de miles de colonos en una proporcionada repartición de tierras son el resultado de una de las más positivas operaciones de estos tiempos de paz. Aunque en España el yunque a la compra del petróleo.
territorio e si ricerca un po' ovunque il famoso oro nero. Intensi sono i lavori di perforazione a Val de Arcos, nella zona di Burgos. Qui siamo al confine tra le province di Burgos e di Santander, dove sull'altipiano di Val de Arcos, prospiciente all'Ayuntamiento de Salquentes, si alza una delle turbine metalliche di perforazione che hanno mutato il volto del tradizionale paesaggio e che attira l'interesse degli abitanti, i quali guardano al petrolio con grande speranza. Il giacimento si è rivelato di notevole portata e gli uomini lavorano ininterrottamente giorno e notte suddivisi in tre turni. È previsto un piano di lavoro di circa 4.000 metri di perforazioni. In questo punto è stato trovato petrolio di ottima qualità a 1.380 metri di profondità. L'erogazione iniziale di petrolio, che si aggira sui 6.000 litri, indica l'esistenza di un giacimento importante. Tutti gli spagnoli sperano veramente che le ricerche diano i frutti desiderati, in quanto il petrolio potrà costituire una notevole risorsa per l'economia nazionale. Si un oro comestible caracteriza a la lora, otro, negro azabache y motor del mundo, hizo a Sargente saltar a la primera plana mediática de todas las informaciones. Un sábado, 6 de junio de 1964, a las 12 menos cuarto, la tierra escupía 6.000 litros de petróleo guardado hasta entonces en sus entrañas. Sargentes de la Lora ocupaba portadas y España se alborozaba. La fiebre del oro negro se desató. Se diseñaron proyectos económicos que iban desde una refinería hasta un complejo hotelero, pero el sueño de lo que se dio en llamar el nuevo Texas español no fue tal. Los 8.000 barriles diarios cayeron en picado con los años. El alto contenido en vanadio hacía imposible la destilación del crudo y los sondeos realizados fueron disminuyendo en número hasta que los caballitos encargados de la extracción dejaron de moverse. Y en el campo de la Lora, 50 años después del gran hallazgo, solo reina el silencio. Pero si de verdad un acontecimiento marcó para siempre la historia de Sargentes, ese fue el nacimiento de Andrés Manjón, el 30 de noviembre de 1846. El primogénito de Lino y Sebastiana Manjón, el mayor de 5 hermanos, fue educado por su tío, párroco de Sargentes, y completó su formación en Polientes antes de viajar al seminario de la capital burgalesa. Alumno excelente en filosofía y derecho, abrió su primera escuela de enseñanza secundaria en Valladolid. Tras obtener la cátedra de Derecho Canónico en Santiago de Compostela el año 1879, llegó un curso después a Granada. Mientras pasaba ante una de las cuevas en el Sacromonte, escuchó a unas niñas gitanas analfabetas recitar el Ave María alrededor de una anciana mujer. Esto motivó el inicio de su revolucionaria obra pedagógica, a la que dedicó por entero su vida desde entonces, fundando las escuelas Ave María. El padre Manjón se prestó a ayudar a la mujer, le ofreció comida, le pagó el alquiler de una cueva mejor y a cambio debía llevar a las niñas a misa los domingos y festivos de guardar. Consiguió duplicar el número de alumnas y aquello fue solo el comienzo. Compró entonces una casa con jardín y huerta, contrató a una maestra titulada e instaló una escuela de niñas. Estas, al acudir, llevaban consigo a sus hermanitos pequeños, lo que llevó a crear una escuela de párvulos. Las peticiones se multiplicaron y, finalmente, dedicó una casa para la escuela de niñas, otra para niños y otra para párvulos. El éxito de las escuelas Ave María quedó patente en los años siguientes, pues entre 1889 y 1896 se pasó de 200 alumnos a más de 1.400. El padre Manjón se convirtió en un impulsor de la educación de la mujer, confinada hasta entonces a las labores del hogar y el analfabetismo. La mujer es la primera que debe ser educada, porque, según su ideario, la primera educadora del niño es la madre, adelantándose a las ideas de la época. Este proyecto lo trasladó a su Sargentes natal, donde levantó en 1892 la segunda escuela del Ave María a nivel nacional, esta vez dirigida exclusivamente a niñas. El 25 de julio de 1917 se inauguró la segunda escuela del Ave María en Sargentes, para niños, sobre cuya fachada
se está proyectando este videomapping conmemorando su centenario. En 1918 ya había escuelas Ave María en 36 provincias del país y llegarían a inaugurarse más de 400 en todo el mundo a lo largo de su vida. También fundó el Seminario de Maestros, pues los consideraba un elemento esencial de la educación, ya que podían ser formadores o deformadores del carácter. Y como hombre adelantado a su tiempo, pronunció algunas frases que bien podrían repetirse a día de hoy, como: el hombre necesita educarse toda la vida. Es la llamada formación continua o permanente. Autor de uno de los mejores tratados sobre derecho canónico de la época, el padre Manjón fue nombrado hijo predilecto de Granada en 1900 e hijo predilecto de Burgos en 1909. Pero por humildad, no asistió a ninguno de estos actos, y el dinero conseguido con esos reconocimientos lo reinvertía en sus niños, como él decía. Hombre responsable, sencillo y serio, maestro concienzudo y sacerdote ejemplar, fue enterrado a su muerte en una cripta en la capilla de la Casa Madre del Ave María, y en su lápida solo están escritas las letras A, M, como muestra de su carácter humilde. Al pie de la Alhambra, ilustre y vieja, que encierra cada vez más hermosura, donde refulge al sol torre bermeja, cual si luciese de oro una armadura. Fue aquí, en este dorado paraíso como ninguno había, donde el padre Manjón, porque Dios quiso forjar otra España, empezó un día. Sargentes de la Lora, un pueblo lleno de historia y rico en patrimonio natural y cultural, con una extensa herencia monumental y en el que pueden visitarse desde el Dolmen de la Cabaña hasta los restos de la Guerra Civil, pasando, por supuesto, por el Museo del Petróleo, un imán turístico centrado en difundir la historia y transmitir el conocimiento del ansiado oro negro, con el que se soñó que podría regar de prosperidad el futuro de esta bella localidad.
Day, oh.